Oye, K-Pop, ¿estoy bien o me falta merengue? ¿Por qué, Cupcake? Ay, ¿no sabes que a la repostera viene el famoso chef Osvaldo Gross? Entonces me voy a dar una manito de crema. Estamos acá en Feria La Repostera, la verdad es que estamos súper contentos, hemos descubierto que hay, bueno, la cantidad de socios proveedores es tremenda, se ha crecido mucho esto desde que es ya la segunda edición, la gente está fascinada, el mundo de la repostería está pero en su boom máximo, tenemos mucho todavía que crecer en Chile, así que nos encanta que se den estas ocasiones, que la gente se reúna, la gente ya está conociendo mucho de las tendencias, de las cosas nuevas, de cosas que vienen de afuera, así que nos encantamos, estamos súper felices con la feria, charlas y talleres muy importantes. Está Osvaldo Gross con nosotros también, que es un referente de la repostería de Latinoamérica. Bueno, yo la conocí, yo no había participado, la conocí el año pasado, me gustó, yo sé que van a ir creciendo con el tiempo, me encantó este año, está súper buena y la organización hasta ahora impecable, se han preocupado, se nota que hay mucha gente. Y nos ha encantado la participación, fíjate. Hay harto interés, lo que pasa es que la repostería está de moda y la gente está muy interesada en conocer, en aprender, en saborear, en degustar. Estuvo maravilloso, me encantó la experiencia, nunca había venido a una cosa así, me encantó. No, súper bien, buenísima, muy buena la experiencia y nada, somos fans, así que felices. Fantástica, súper agradecida de la feria, más que nada por tener eminencias como Osvaldo Gross, verlo en la tele, un orgullo, y tenerlo acá, mejor. Grande los postres que hizo, así que feliz, gracias a la feria y todo. Me encantó. Vendría de nuevo, de todas maneras. El mejor de los recuerdos. Público respetuoso, gente muy, muy cariñosa que siguió paso a paso cada una de mis recetas. Es muy lindo que puedan disfrutar de estos eventos. Ojalá haya muchos más en Chile y yo los espero en próximas ferias La Repostera aquí en Santiago.